iniciativa que empezó María José Vallejo, la antigua presidenta, que ahora tenemos entre nosotros, empezó con los colegios haciendo una iniciativa muy bonita que era el Chef Cole. Era la intención de enseñarles a los niños lo que es la alimentación. El primer día vamos con ellos a un establecimiento de aquí del pueblo, a donde ellos mismos eligen todos los ingredientes que tienen que elaborar. Luego después, al día siguiente, vienen los profesores con ellos. Y aquí elaboramos ya todo lo que ellos van a confeccionar. A mí, personalmente, me ha tocado un grupito estupendo. Hemos hecho la compra según Rosana, la chef. Ya que han estado allí comprando, les han regalado el almuerzo. Como soy la lotera, he vendido lotería a las personas que habían por allí comprando. Los platos que ha elaborado la chef se harán grupos y serán confeccionados por los niños con la vigilancia de las monitoras. Unos rollitos de primavera, tenemos ahí la col con un poquito de carne de pollo y zanahoria. Y luego vamos a hacer unas bolitas de patata. Les daremos las patatas, que las pelen, las machaquen, les pongan el bacon, les pongan el queso y luego las rebocen y las fríen. Gracias a la colaboración de toda mi junta directiva, que son formidables. Tengo un apoyo grandísimo con ellas, una ayuda que no se puede decir lo que están trabajando todas para que todo salga bien. Todo esto es gracias también a la colaboración de nuestro ayuntamiento de aquí del pueblo. Hemos hecho unas bombas de cosmetic, unos rollitos de primavera y unas bolitas de ensaladilla y está muy bueno. Yo no suelo comer esto y depende del día, cocino o ayudo a mis padres a cocinar. Desde el ayuntamiento y en el área de consumo siempre estamos apoyando las iniciativas de las amas de casa y consumo de cereales de cualquier modo. Lo que se pretende es inculcarles que la nutrición sea sana y el buen consumo de los alimentos. Una actividad que los niños se involucran mucho y crean equipo, y las amas de casa y los que colaboramos nos vamos muy satisfechos cada edición.